Tortolitos, ¿ya tenéis la ecografía? Es un niño. Es una niña. Es un niño. Es una niña. Enhorabuena por tu jubilación. 2 semanas y eres un hombre libre. ¿Es la única entrada? La única entrada y la única salida. ¿Cuánto falta? Alrededor de 1 hora. Podríamos estar hablando de un punto débil en la estructura interna de la montaña. Solo es una vieja mina. Mi trabajo es velar por la seguridad de esos hombres. Acaba de producirse un grave accidente en la mina San José. Say something, I'm giving up on you. Es una roca enorme. Eso no es una roca, es el corazón de la montaña. Al final se ha venido abajo. Hay 33 hombres atrapados bajo tierra y ni siquiera sabemos si están vivos. Todos sabemos cómo va esto. El gobierno dice que le preocupa, pero no hace nada. ¿Cuánto tiempo les queda? Tienen comida y agua para 3 días. Sabía que este sitio era peligroso. ¡Nadie te está culpando! Eres mi hermano. Juntos vamos a salir de aquí. Hay preparados 3 equipos especializados en perforaciones profundas. ¿Será muy tarde? Una roca gigantesca, el doble de grande que el Empire State, se ha desplazado. Nos quedamos sin tiempo. No se trata de si va a caer, sino de cuándo. No me voy a ir sin él. Si va a ser nuestra última comida, ¡me niego! No nos interesa que estos hombres mueran cuando todo el mundo está pendiente. 33 hombres enterrados, 300 madres, padres, hermanos, hermanas. Y somos su única esperanza. ¡Vamos a sacar a nuestros mineros! Creo que vamos a salir de aquí porque he decidido creerlo. ¡Los 33! Say something. Nos vemos arriba.